Latina con el piano se necesitan muchos recursos, entre otros escalas, arpegios, acordes, independencia, comping, tener presente el sentido de la dirección de la clave, mucha ritmática, bueno, mucho feeling, mucho sabor. Octavas, el pedal. Bueno, son muchos recursos los utilizados para hacer un solo de piano. Es muy importante escuchar los solos de los grandes pianistas de la salsa y del Latin jazz. Yo les confieso que no soy un gran ejecutante de solos en el piano, sin embargo, voy a tratar de compartirles unos breves fragmentos para que tengamos idea de cómo introducirnos al mundo de la improvisación pianística en el mundo de la música latina. Voy a tratar de hacer un solo teniendo como referente la progresión armónica 2-7, modo mixolidio. Tenemos como referente la escala de Fa mayor, que tiene un Si bemol, ¿cierto? Pero estamos trabajando sobre el quinto grado, ¿cierto? En este caso 2-7.
Thank you.